Intentas e intentas quedar embarazada y no lo has logrado. Quédate hasta el final para que conozcas cuáles son esos días fértiles del ciclo menstrual y sepas en qué momento puede funcionar mejor quedar embarazada. Vamos a explicar diferentes métodos basados en el conocimiento de la fertilidad y ustedes elegirán el que mejor se adapte a su estilo de vida. Primero, existe el método de días estándar. Este método puede llegar a funcionar en mujeres cuyos ciclos menstruales suelen ser entre 26 y 32 días. ¿Y cómo sé que mi ciclo menstrual está dentro de este rango? Bueno, debes llevar un control de tus menstruaciones en un calendario en donde debes marcar la fecha en que llegó el sangrado. Por ejemplo, en el mes de septiembre llegó la menstruación el día 12 y duró 5 días. Y en octubre llegó el día 13. Entonces, si contamos los días en que llegó la menstruación del mes de septiembre al día en que llegó la menstruación del mes de octubre, es decir, del día 12 de septiembre al 13 de octubre, han pasado 31 días. En caso de no saber con exactitud estas fechas, les hago estas dos preguntas. ¿Sus periodos suelen ser aproximadamente con un mes de diferencia? Y la otra pregunta es, ¿sus periodos suelen llegar cuando lo esperas? Si la respuesta es sí, podrían intentar entonces probar este método de fertilidad. Los días fértiles, es decir, en donde se puede tener relaciones sexuales para buscar un embarazo, son entre el día 8 al 19. Les voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que acá llegó el periodo y fue un 12 de septiembre. Vamos a contar a partir de ese día 8 días, que nos daría un 19 de septiembre. Seguimos contando hasta el 19, que sería el 30 de septiembre. Quiere decir que a partir de ese día 8 hasta el 19 son fértiles. Entonces, todos estos días puedes intentar buscar un embarazo. Cada ciclo menstrual, es decir, cada mes, debes hacer este ejercicio para saber desde qué día del mes hasta qué día estás en tus días fértiles. Recuerda que debes tener ciclos entre 26 a 32 días. Antes de seguir, les queremos pedir un favor gigante. Para nosotros construir esta comunidad es muy importante y es un trabajo que hacemos con todo el cariño para brindarles a ustedes la mejor y más actualizada información. Lo que le pedimos es muy sencillo: apoyarnos con darle like al video y suscribirte al canal si aún no lo has realizado. De esta manera, cada vez que hacemos videos, eres de las primeras personas en enterarse y así seguir creciendo para llegar a muchas más personas. Gracias por tu apoyo. Ahora, continuamos con otro método llamado moco cervical o método de ovulación. Este método requiere que la mujer se revise sus secreciones vaginales varias veces al día para poder decidir si el día es potencialmente fértil. La ventaja de este método es que las personas que tengan ciclos de menos de 26 días o más de 32 pueden utilizarlo, a diferencia del método que explicábamos anteriormente, que sí debía cumplir con estos días. Entonces, vamos a explicar. Está el método de dos días. Se basa en la evaluación de las secreciones cervicales. El simple hecho de tener o no tener secreciones en la zona vaginal se considera suficiente para determinar el periodo fértil. Entonces, te pregunto, ¿has notado que por la zona vaginal te sale una secreción? ¿Cómo ves esta secreción? ¿Esta secreción te pica, te duele o te huele mal? Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos secreciones? Estas secreciones se pueden ver, pueden tocar cuando vas al baño, ya sea que las observemos en el papel higiénico, las observemos en la ropa íntima o al tocar la zona vaginal. Las secreciones cervicales pueden sentirse como algo pegajoso, elástico y observar que sea transparente. Puedes sentir una humedad en tu ropa íntima mientras realizas tus actividades diarias. Revisa estas secreciones al menos dos veces al día. Puede ser en la tarde y antes de acostarse a dormir. Estas secreciones pueden aparecer en el ciclo menstrual así. Entonces, después de que termine el sangrado menstrual, puedes tener algunos días sin secreciones, es decir, es como un periodo seco. A medida que pasan los días, van apareciendo unas secreciones en muy poca cantidad. Mientras más pasan los días, que puede ser al día 4, al día 5 de aparecer las secreciones poquitas, estas secreciones van en aumento y es mucho más fácil verlas y sentirlas. Después de varios días, estas secreciones empiezan a disminuir hasta desaparecer y vuelve ese periodo seco en donde no tenemos nada de secreciones durante el resto del ciclo hasta que vuelve a llegar el periodo menstrual y así sucesivamente todos los meses. Recuerda que con cualquier cantidad de secreción puedes llegar a quedar embarazada. Ahora, nos vamos a hacer estas preguntas. ¿He tenido secreciones hoy? Si la respuesta es sí, quiere decir que hoy es un día potencialmente fértil.
y puedes llegar a quedar embarazada. Y la otra pregunta es, ¿tuve secreciones ayer? Si la respuesta es sí, puedes llegar a quedar embarazada. Si la respuesta es no, quiere decir que puede que no se consiga un embarazo. Si no notó secreciones ni hoy ni ayer, es decir, van 2 días consecutivos sin tener ninguna secreción por la zona vaginal, la probabilidad de quedar embarazada es muy baja. Les dejo esta tabla como ejemplo para que puedan realizar ustedes dependiendo de las fechas en que llegue su periodo menstrual. Entonces, iniciamos marcando en donde dice día del ciclo 1. Allí colocamos debajo la fecha en que llegó la menstruación, es decir, por ejemplo, 13 de septiembre. Continuamos marcando los días que dura este sangrado. Cuando ya desaparece el sangrado, siguen unos días secos, en donde no se ven ni se sienten secreciones. Podemos marcar los días que no observemos absolutamente nada de secreciones. En los siguientes días a este periodo seco, aparecerá una secreción espesa, turbia o pegajosa. Marcamos entonces los días en que notamos que salen estas secreciones. Y unos días más tarde empezará a cambiar esta secreción por una más elástica. Se sentirá la vagina más húmeda, la secreción es transparente al observarla. Cuando observamos una secreción así, realizamos la prueba con los dedos. Es decir, tomamos esta secreción con los dedos y estiramos suavemente para comprobar su capacidad de estiramiento. Puede sentirse suave y resbaladizo, como la clara de un huevo crudo, y estirarse varios centímetros antes de romperse. Esto demuestra que las secreciones son muy fértiles. Entonces debemos marcar en el cuadro cuando notamos ese cambio de secreción y cuántos días dura. Luego va cambiando esta secreción, por lo que ya no se siente húmeda la zona vaginal, la secreción se vuelve nuevamente más espesa o pegajosa. La recomendación sería intentar tener relaciones sexuales 4 días pasados este último día con secreciones húmedas. Hay que tener presente que una pareja que no haya podido embarazarse después de 6 meses de frecuentes relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer debe buscar orientación médica para identificar si existe alguna condición de salud y poder realizar la respectiva investigación. Las mujeres mayores de 35 años pueden tardar más en concebir. De igual manera, si pasados 6 meses de intentar buscar embarazo y no se haya logrado, hay que buscar ayuda con un profesional sanitario. Espero que esta información sea de gran ayuda para todas las parejas que desean embarazarse. Recuerden planear muy bien los embarazos, consultando previamente y realizando un chequeo general de salud tanto la mujer como el hombre. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo video.